México es uno de los países con mayor diversidad biológica del mundo. Entre 10 y 12% de las especies del planeta se encuentran en nuestro territorio, sumando más de 200.000 especies. Sus 17 millones de hectáreas consideradas como áreas naturales protegidas funcionan como reguladoras del clima, protegen las cuencas hidrológicas, evitan deslaves y aluviones que puedan amenazar a las poblaciones e infraestructura de desarrollo. Estas áreas son nuestra responsabilidad. México ante el cambio climático. A pesar de la gran biodiversidad de México, el cambio climático ejerce una fuerte amenaza que afecta a todas las especies. Los principales peligros para la biodiversidad son la conversión de los sistemas naturales a sistemas productivos, agrícolas o ganaderos, la contaminación, la sobreexplotación de poblaciones y la intrusión de especies exóticas. La gran biodiversidad de especies es una de las razones por las que México tiene mucho que aportar en el concierto de las naciones en torno al cambio climático. No hay forma de resolver estos dos grandes problemas ambientales globales, cambio climático y pérdida de la biodiversidad, separadamente. Son la misma, yo siempre lo llamo, las dos caras de la misma moneda, y esa moneda es la que tenemos que tratar como una unidad. ¿La biodiversidad se conforma sobre una combinación de factores físicos y naturales, abióticos y bióticos, que tienen que ver con las condiciones de clima, la orografía, la topografía de los lugares, la presencia de humedad, la altitud, y toda esta dinámica crea lo que llamamos los diferentes componentes de la biodiversidad alfa, beta y gamma, ¿no? Entonces, esta biodiversidad alfa, que es la biodiversidad de los ecosistemas, ¿no? Esta biodiversidad se mantiene a base de un equilibrio que se va construyendo a través de miles de años, cientos de años, y que este equilibrio se va a ver afectado cuando las condiciones de clima empiecen a cambiar de forma más drástica. Desde hace varios años, nuestro país ha sido signatario sobre acciones con respecto de los acelerados cambios climáticos de orden mundial, siendo los primeros en 1992, cuando se firmó la Agenda 21 y la Declaración de Río, aunque ya un mes antes se había firmado un acuerdo que establecía un Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Climático Global y un marco de trabajo de las Naciones Unidas para tratar lo referente al cambio climático. México es parte desde el origen, es de los primeros signatarios, es decir, México, como más de 150 jefes de Estado, firmaron esos tres convenios en 1992. Yo creo que habría que hablar aquí de dos momentos importantes, entre otros. Uno primero sí es la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, pero más o menos al mismo tiempo se nos conjunta la negociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y entonces, teniendo estos dos momentos de negociación en el contexto internacional, es ahí donde México aprovecha para que en el año de 95 y 96 años se dedicó completamente un par de años a hacer una discusión, un análisis sobre los cambios y las transformaciones que debería tener la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y el 13 de diciembre de 1996, como producto de eso, se publicó una reforma en el Diario Oficial de la Federación, haciendo cambios sustanciales a la Ley Ambiental Federal. Muchas son las acciones que México ha implementado en la materia. Entre los esfuerzos del sector público está la creación de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, con el objeto de coordinar las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal relativas a la formulación e instrumentación de las políticas nacionales para la prevención y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. Las acciones incluyen la adaptación a los efectos del cambio climático y, en general, para promover el desarrollo de programas y estrategias de acción climática relativos al cumplimiento de los compromisos suscritos por México
en la Convención Marco de las Naciones sobre el Cambio Climático en la Materia y demás instrumentos derivados de la misma. Esta comisión está integrada por 7 secretarías de Estado. Como consecuencia de estas, está el Programa Especial de Cambio Climático destinado a fortalecer las acciones transversales del sector público. El Programa Especial de Cambio Climático es producto de un proceso de concertación a nivel federal. Es decir, no es un programa que marque la acción de México en general. Lo podríamos acotar a un programa que señala lo que el gobierno federal tiene que hacer. Eso para manejar de una vez las limitaciones que tiene. Lo que es muy importante, y en eso yo sí realmente reconozco un esfuerzo muy importante que se ha hecho en cuanto a la política pública, es parte de la agenda nacional. Y ahí es donde me parece a mí que hay una vinculación muy importante entre lo que implican los cambios globales y las negociaciones, como son en este caso las COPs, las convenciones, tanto de biodiversidad como de cambio climático, con lo que implica el proceso de desarrollo de un país. Estas directrices generales que se están discutiendo en el ámbito internacional, si se concretan cabalmente en las agendas nacionales, son el detonador del desarrollo nacional sustentable. El Programa Especial de Cambio Climático de México apareció 17 años después de la firma de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Nos tardamos bastante, pero aún así son pocos los países en desarrollo que tienen un Programa Especial de Cambio Climático bien fundamentado en un inventario de emisiones, en estudios de escenarios y en otros trabajos que permiten establecer las metas de reducción de emisiones. Bueno, en un programa como el PEC, como el Programa Especial de Cambio Climático, una primera cosa que podemos identificar es que los alcances o el grado de ambición de ese programa es un programa muy valioso, que tiene mucho mérito y que va a dar pasos hacia adelante, pero yo diría que de alguna forma es relativamente modesto todavía. No lo estoy disminuyendo en importancia, pero esa relativa modestia o falta de ambición en sus alcances no es por culpa de quienes lo diseñaron o de las autoridades ambientales. Precisamente es el mejor ejemplo en el cual las medidas, los esfuerzos, las metas de mitigación, de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero que fueron planteadas por otros sectores constituyen esfuerzos valiosos, pero no esfuerzos que son suficientemente grandes como para el tamaño del problema. ¿Y por qué se da esto? Porque cambio climático en esos otros sectores de donde emanan estas primeras metas, estos primeros avances, no es una prioridad. Entre las acciones más representativas de México a nivel mundial, destaca el constante reporte de inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero. El inventario de emisiones de contaminantes atmosféricos es un instrumento estratégico para la gestión de la calidad del aire. Un inventario permite conocer las fuentes emisoras de contaminantes, así como el tipo y cantidad que emite cada una de ellas. Bueno, México en este contexto es el único país en desarrollo, es decir, que no tiene límite a sus emisiones, que es la gran mayoría de los países del mundo, que ha presentado no una, como la inmensa mayoría, ni dos ni tres, tres solamente Corea, dos hay otros cuatro o cinco países que lo lograron. México ya presentó 4 comunicaciones nacionales, es decir, ya actualizó 4 veces su inventario nacional de emisiones. En ese sentido, México, aunque apenas inicia esfuerzos de reducir sus emisiones, ya lleva más de 15 años desarrollando capacidades para contabilidad y reporte. Hasta ahora, las leyes en todo el mundo solo han protegido la flora, la fauna, el aire, el agua, como elementos aislados del ambiente. Y lo que no protegen, apenas se comienza a esbozar, es la función ambiental que cada uno de estos elementos desarrolla. Porque la intención fundamental es proteger el ambiente como tal, lo que hay que tutelar no es el elemento de base, sino la función.
La Dirección de Ciencias Ambientales de la Semarnat es responsable de actualizar cada 3 años el Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes. También apoya a los estados y municipios para elaborar y actualizar sus propios inventarios. Existe una constante revisión de planes encaminados a mitigar las emisiones de gas invernadero. Actualmente, el tema de cambio climático involucra por igual a expertos y científicos que a los diversos actores políticos. El gobierno federal ha generado a través del Instituto Nacional de Ecología, con la experiencia del Centro de Ciencias de la Atmósfera y el gobierno de Veracruz y la Universidad Veracruzana, ha generado una guía para que los estados puedan elaborar sus planes de acción climática. El fuerte de esta guía se enfoca en el desarrollo de las capacidades de investigación para generar inventarios y escenarios, es decir, para construir la ciencia que permita entonces plantearse un programa estatal de acción climática. México, me parece, requiere legislar sobre un tema que lo vamos a tener en nuestro frente y encima de nosotros durante todo el siglo XXI. Por lo tanto, los que hemos estado hace un rato en esta transición mexicana, sabemos que no hemos legislado para el cambio climático. Sabemos que también el cambio climático trae oportunidades para que nuestra economía crezca, para crear nuevas inversiones, nuevos empleos verdes en toda la República. Por eso me parece que debemos de lanzarnos tras las oportunidades que trae el cambio climático, y esta ley, en lo general, prepara esa respuesta. Uno de los compromisos fundamentales de México es la protección de los bosques y la deforestación. La reducción de emisiones por deforestación y o degradación evitada se conoce como RED por sus siglas en inglés. El planteamiento básico detrás de RED es que aquellos países en posibilidad de reducir emisiones, impidiendo deforestación y degradación de sus bosques, deberían ser compensados financieramente por dichas acciones. Para que se puedan implementar acciones que están relacionadas con una estrategia RED, se tiene que probar que se hacen una serie de acciones que no son lo que tradicionalmente se hacen, que evitarían la deforestación y la degradación. Es decir, obviamente no podría entrar una degradación, una pérdida de bosque por una erupción volcánica o una degradación natural resultado de un cambio en las condiciones temporales del clima. Es decir, lo que podría entrar en una estrategia de financiamiento de reducción de emisiones de emisiones de gases de invernadero por deforestación evitada, sería todo lo que se hace, que si se hace, se detienen las tendencias que venían anteriormente. Este instrumento de RED ha sido un instrumento que empieza a tener debates, empieza a tener distintas perspectivas de gran importancia desde mi punto de vista, y esperamos que en la COP, en la COP16, pudiéramos tener un acuerdo definitivo sobre cómo instrumentarlo, y si no, por lo menos dejar las bases sentadas para que en el siguiente año acaben de definirse los acuerdos. La protección del bosque a través del establecimiento de áreas protegidas es a menudo la primera estrategia que viene a la mente de las personas cuando se piensa en la conservación forestal. Las áreas protegidas tienen una función significativa en la preservación mundial del bosque, siempre y cuando su diseño y manejo incluyan la participación plena de las comunidades afectadas. La protección forestal deja los bosques casi enteramente intactos al cerrarlos a la producción y el uso extractivo. En teoría, la protección estricta es la manera más efectiva de conservar el carbono forestal y la biodiversidad y otros servicios del ecosistema provistos por los bosques. En la práctica, sin embargo, ha sido difícil prevenir que las actividades ilegales dañen el bosque. Tenemos un sistema de áreas naturales protegidas que es ejemplar a escala mundial, en donde tenemos conservadas como alrededor del 13% del territorio del país. Es un sistema que tiene dinero, que tiene directores, que tiene programas, que tiene personal y que tiene una dirección en general
razonablemente bien armada y que tiene mucha participación de la vida académica. Como hemos señalado, México disfruta el privilegio de ser uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Este hecho le permite capitalizar medidas de adaptación y mitigación relacionadas con la conservación y uso sustentable de los ecosistemas y sus servicios ambientales, incluyendo la reducción de emisiones por deforestación evitada. En el curso de los próximos años, la resiliencia o capacidad de recuperación económica, social y natural de México ante el cambio climático dependerá de las iniciativas de la sociedad y de las políticas y programas para restaurar la integridad de los sistemas económicos y ecológicos, reorientando el desarrollo hacia la sustentabilidad. En México existen más de 12 millones de personas habitando los bosques y selvas. Por ello existen instrumentos como el pago de servicios ambientales que se deben contemplar como un instrumento más para fortalecer la economía de las comunidades rurales y complementarse con otros programas de apoyo gubernamental, y no simplemente como un programa de subsidio o asistencial. Es el caso de la Monarca. En la Monarca se decreta un área natural protegida, que es la cabecera de cuenca del sistema Cutzamala, que abastece de agua a la presa del Bosque, la presa Victoria, en la cual se crea un fondo patrimonial con recursos públicos y privados, principalmente y públicos, de aproximadamente 7 millones de dólares, y ese fondo patrimonial se destina, los intereses, a pagar los costos de conservación de los dueños de la zona núcleo de la Mariposa Monarca, que tiene dos funciones: captación de agua y mantenimiento del hábitat donde hiberna la mariposa monarca, que es uno de los fenómenos naturales, fenómenos migratorios más espectaculares en el planeta. Una valoración primero de un servicio que provee un bosque. Un bosque nos da agua, nos mantiene el clima estable, protege a los suelos para que no se nos venga encima y nos tumbe la ciudad, ¿no? Entonces tiene una serie de servicios que proveen las zonas que son abastecedoras con las proveedoras, digamos, ¿no? Las que se abastecen y las que promueven este servicio. Cuando nosotros le agregamos un valor económico a eso, tenemos que ser muy cuidadosos en el valor que le agregamos, porque voy a poner caricatura y hay dos ejemplos. El que contamina paga, en la vieja frase, ¿no? Y yo siempre contesto, pero no se vale pagar para contaminar. Hasta el siglo XX, en el desarrollo de México, no se consideraba como esencial el cuidado y protección del medio ambiente, por lo que el ambiente se ha visto severamente afectado. La necesidad de legislar al respecto parte de la primicia de que todas las actividades económicas generan intensas presiones sobre los recursos naturales y el ambiente, provocando altos niveles de contaminación, sobre todo en las áreas de concentración urbana, y estos acaban afectando a la biodiversidad. Otro de los actores principales en el cambio climático son las universidades como generadores del cambio y del conocimiento. Más allá de un papel que se quede en las aulas, la academia debe ser motor de cambio y reflexión para un tema que requerirá cada día de actores más participativos y de una sociedad mucho más informada. Las discusiones científicas en torno a cómo enfrentar el cambio climático se han centrado, por un lado, en medidas de mitigación que identifiquen las principales fuentes de emisión de los gases de efecto invernadero y que disminuyan su generación con el fin de frenar los impactos en el clima. Por el otro, se discuten activamente medidas de adaptación que incrementen la flexibilidad de las respuestas institucionales, comunitarias, por hogar e individuales ante un ambiente más cambiante y menos predecible. En este sentido, la participación activa de las instituciones de educación superior resulta fundamental. Estamos frente a los retos más grandes que la ciencia ha tenido desde nunca, mucho más grandes que los físicos han encarado en los últimos 100 años y que los ha hecho muy famosos, porque todos los que hacían física eran los que hacían ciencia de veras.
realmente los problemas científicos fuertes están ahora aquí enfrente de nosotros. No solamente por la complejidad que tienen, sino por un elemento más, que es la interacción social de estos fenómenos naturales con los fenómenos sociales. Y entonces tenemos frente a nosotros un cóctel realmente complicado de entender, de descifrar y de dirigir. La generación de capacidades, por ejemplo, para la adaptación o para tener ideas creativas en materia de mitigación, creo que es un reto de grandes dimensiones para México y que va muy de la mano con el problema mismo de la educación, del modelo educativo. Durante muchos años de que abandonamos, y yo lo siento así, se abandonó la inversión en el modelo educativo para darle prioridades a otras cosas, ¿no? El reto del cambio climático desde la perspectiva de las universidades y los centros de investigación y de enseñanza superior puede analizarse, entre otras formas, pensando, al menos es mi opinión, de que hay un imperativo moral, creo yo, de estas instituciones, de tener siempre una mayor conciencia social, una mayor conciencia de que sus agendas de investigación, sus esfuerzos educativos, cada vez más vayan dirigidos a identificar y atender las mayores prioridades que en este caso presenta México. Y en el terreno ambiental no es excepción. Entonces, en cuanto al cambio climático, a mí lo que me gustaría mucho ver, en primer lugar, es que las grandes universidades de México reconozcan la importancia de este fenómeno, quizá a través de la creación, primero, de programas coordinados de investigación al interior de esas universidades, en donde se involucre, se facilite la participación de investigadores de muy diversas disciplinas, tener programas horizontales o transversales de investigación. También, por supuesto, en la currícula de las prácticamente todas las materias debería de haber una reflexión sobre las formas en las cuales se puede y se debe ir incorporando conocimiento con respecto al cambio climático. La complejidad de los procesos señalados requiere un esfuerzo creciente de las instituciones de educación pública para profundizar en ámbitos teóricos y metodológicos que generen no solo un conocimiento adecuado de ellos, sino también de los ámbitos de acción y escenarios posibles y deseables para enfrentarlos. México, como anfitrión de la COP16, se enfrenta a la oportunidad de tener un liderazgo sin precedentes en torno al tema de cambio climático. Pero también está en el umbral de una nueva era que permitirá tomar acciones concretas que podrían determinar el futuro de nuestro país en todas las áreas de desarrollo.